Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Marte la Ecuatoriana, en donde te estaré enseñando a realizar recetas fáciles, ricas y en lo posible económicas. Para obtener más contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal. Haz esto para que recibas una notificación cuando publique un video nuevo. Hola, hola. En esta ocasión vamos a hacer una pizza casera con materiales de fácil acceso. Haremos una pizza de jamón y queso. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Para la masa, 1 kilo de harina todo uso, sal 10 gramos, azúcar 5 gramos, 10 gramos de levadura instantánea, aceite 3 cucharadas, 1 cucharada de mantequilla, agua 30 mililitros. Para el relleno, queso mozzarella, pasta de tomate, orégano, jamón al gusto. A continuación colocamos la harina sobre una superficie limpia, este caso el mesón de nuestra cocina. Dejamos una abertura en el centro de la harina y en otro recipiente disolvemos la levadura, el azúcar en agua. Una vez disueltos, incorporamos a la harina en donde le agregaremos la sal sobre la mezcla. Una vez hecho esto, iremos incorporando poco a poco el aceite y la mantequilla. Unificamos todos los materiales con la harina. Comenzamos el proceso de amasar. Como vemos en el video, esta técnica nos ayuda a tener mejor resultado y de manera rápida hasta que la masa quede elástica. Una vez amasado, dejamos reposar por 20 minutos hasta que doble el tamaño de la porción. Transcurridos los 20 minutos, colocamos la masa sobre el mesón.
Colocamos un poco de apanadura o pan molido sobre el mesón antes de colocar la masa y lo vamos extendiendo. Colocamos los discos de pizza sobre una lata. A continuación vamos a utilizar pasta de tomate, el queso rallado, el jamón, para posterior colocarlos en los discos. Colocamos los ingredientes para el relleno de la pizza. Agregamos un chorrito de aceite. Metemos al horno por unos 15 minutos a fuego medio. Una vez que tenemos nuestra pizza lista, podemos degustarla. En mi caso, yo la voy a acompañar con una taza de café. Espero que les haya gustado, que la pongan en práctica y les espero en otro video.